Sí, ahora realmente ya no es la planta baixa y la escuela infantil en la planta. Y después he empezado a hacer la M. María Amparo, estás tensa, relájate. Mira que si cantamos tu canción. Desde la Diputación pusimos en marcha las unidades Respira con el objetivo de aproximar un recurso, el de la asistencia a personas dependientes, a todos los rincones de la provincia, aquellos rincones donde jamás un centro de día, jamás una residencia, jamás un servicio de primer nivel podía llegar. Este servicio de proximidad, este acercar los recursos a los ciudadanos, es una de las misiones de esta Diputación, de este Gobierno Provincial, que está convencido que las oportunidades deben igualarse y que, como hoy aquí en Artana, cualquier rincón de la provincia merece tener las mismas oportunidades y las mismas ocasiones, en este caso, los mismos recursos al servicio de la gente mayor y de sus familias para que puedan descansar. Los matins, que feia un fred que pelava, mos ha llevat la llum, dos matins, però ara el té que arribar a la realitat i li queda la faixa principal i habrá que llamar a Iberdrola para que venga y acabe la faena. Pero al final los vecinos han hecho que la medida muy estrechita y al dar la pendiente a la asistencia, el agua para la comunidad. Queremos un nombre cuando acabe de salir. Buen día. Buen día. Se va a encargar estas fondos que nos van a la diputación. Muy chulo, ¿verdad? Sí. Els veïns estan contents ara perquè, clar, veuen que l'aigua va ploure el dilluns i ja sabeu que l'aigua va per mig. Sí, correctament. Pensa molt bé, s'hi nota molt. Moltes que estiguin ben netes, moltes. Sí, sí, sí.